¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Saludándolos, soy el doctor Carlos López Castañares, médico cirujano ginecobstetra, que estoy aquí para platicar el día de hoy con ustedes sobre un tema muy importante que vemos día a día todos los ginecólogos en nuestro consultorio, a nivel hospitalario, etcétera, que es el sangrado uterino anormal. Y para ello, tenemos el honor de haber invitado a un colega y amigo, el doctor Leonardo Moisés Ávila Lizárraga, médico cirujano ginecobstetra, egresado de la Universidad West Hill, perteneciente a la UNAM, y realizando su especialidad en el Hospital Español de México, mismo donde se encuentra laborando como médico asociado. El doctor pertenece al Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es recertificado por él mismo. Practica su práctica médica ginecológica en el mismo hospital de ginecología, en el Hospital Español. Doctor Leonardo Ávila, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿tú qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a la Comego por la invitación y a todo el comité organizador y a los que están aquí presentes el día de hoy escuchándonos. Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación con un tema tan padre, tan amplio que es el sangrado uterino normal. Esto es algo sumamente importante. La verdad es que qué padre que vamos a hablar de esto hoy. Qué bueno, Leo, que aceptaste la invitación. Y bueno, pues para arrancarnos con este tema, quisiera preguntarte, Leo, para que la gente que nos esté escuchando y viendo pueda entender perfectamente bien sobre el tema. Pues primero, ¿cómo definiríamos el ciclo menstrual normal para poder en determinado momento entender el sangrado uterino anormal, que es el tema que nos compete, ¿no? Claro. Bueno, ese es el punto de partida. ¿Qué es la regla? La regla, el sangrado menstrual, es el despeñe, o sea, el desprendimiento de una capa que está dentro de la matriz. La matriz hay que verla como si fuera un globo. Es una víscera hueca que tiene la forma como de un balón. Y entonces la parte interna del útero es una estructura que se llama endometrio. El endometrio tiene un crecimiento a lo largo de los primeros 14 días y esto es como si fuera un pasto. Este endometrio va a ser una estructura que va a intentar atrapar un embarazo y se estabiliza a partir del día 14 en promedio. Hay pacientes que tienen una ovulación un poquito más tardía y otras un poquito más temprana. Pero el endometrio lo que intenta hacer es crecer los primeros 14 días. Posteriormente, los siguientes 14 días se mantiene prácticamente de un grosor muy homogéneo. Ya no intenta engrosarse más, siempre y cuando la paciente haya ovulado. Y si no hay embarazo, este endometrio se sale y es lo que mes con mes las pacientes expulsan como sangre, ¿vale? Ahora, si hay un embarazo, esto posteriormente va a formar lo que se llama decida y finalmente va a ser una placenta. Este ciclo menstrual de 28 días promedio no necesariamente tiene que ser de 28 días. Tenemos ciclos menstruales en pacientes que todavía se consideran normales de 24 hasta 35 días. Hay gente que incluso hasta 38 días lo puede considerar normal. Yo en lo particular lo considero a partir de hasta 35 días. Y en el número de días de sangrado es entre 3 y 8 días en promedio. La gran mayoría es entre 3 y 5, pero todavía se considera normal hasta 8 días de sangrado. Ahora, la cantidad del sangrado durante estos 8 días que debe de tener la paciente habitualmente son 80 mililitros. Los 80 mililitros son muy subjetivos. Yo luego a mis pacientes los uso con parámetros como puede ser el número de toallas. Esto es algo muy importante que su ginecólogo se los pregunte, incluso su médico de contacto, su médico de confianza, de primer contacto, el médico general que a veces los ve, también es importante que lo interrogue. Porque hay veces que tenemos un sangrado muy, muy abundante, pero como la paciente siempre lo ha tenido, a veces no lo puede identificar como es algo abundante. Entonces, este tema es un poco subjetivo. Y lo que va a hacer que no haya sangrados entre regla y regla. Se llaman sangrados intermenstruales, que eso no es normal. Entonces, ya con esto tenemos el punto de corte, lo que es un sangrado uterino normal. Perfecto. Perfectísimo, Leo. Entonces, aquí, ya con esta descripción de un sangrado menstrual normal, ¿sí? Por favor, ¿cómo entonces consideraríamos o cuándo consideraríamos ya un sangrado uterino anormal como tal? Claro, sangrados de más de 8 días, que pueden durar 2 semanas, 15 días, 3 meses continuos, o sangrados que simplemente
son abundantes en estos 5 días o que son sumamente frecuentes de menos de 23 días o que son sangrados que son cada 6 meses. Todos estos engloban en lo que va a ser un sangrado uterino anormal. Y muchos de estos son síntomas de una enfermedad. Prácticamente el sangrado uterino anormal es una señal de alarma, una red flag que vamos a tener en los pacientes que nos va a decir que algo no está bien y puede ser originario de muchas enfermedades. Perfecto. Si bien es cierto, sabemos que este tipo de problemas lo vemos día a día en la consulta, de una o de otra forma, en jóvenes, en pacientes adultas, etcétera. Entonces, viendo este tipo de problema, ¿tú cómo consideras o cómo ves la importancia de abordar este tema para las pacientes, para las personas que nos están acompañando? ¿Qué tan importante ves este tema tú, Leo? Claro. Uterino anormal. Claro. Yo la verdad creo que este es un tema muy, muy importante porque esta es una plática para público en general. Nosotros como especialistas sabemos que esto es de lo de día a día en el consultorio. Lo vemos prácticamente como la segunda causa de atención de consulta del ginecólogo hacia las pacientes. La primera causa es infecciones vaginales, pero lo segundo son sangrados. Son sumamente frecuentes. Prácticamente, si nosotros dividiéramos a todas las mujeres en 10 mujeres, 6 de cada 10 mujeres van a tener en algún momento de su vida un sangrado uterino normal. Entonces es sumamente frecuente y lo va a ver desde el médico de primer contacto, el médico general, hasta el ginecobstetra. Es algo muy, muy importante y es algo que se tiene que atender. Perfecto. Entonces, viendo todo esto, ¿me podrías decir, porfa, en qué etapas de la vida de la mujer puede ocurrir este tipo de episodios? Claro, es una muy buena pregunta. La respuesta es en todas. Desde recién nacida hasta 100 años. O sea, realmente no hay un tema. El punto más frecuente de sangrado va a ser la edad reproductiva, que es desde los 12 hasta los, depende de la población, de entre 47 y 52 años, que es habitualmente cuando llega la menopausia en la mujer en México, porque varía un poco de país a país. Por ejemplo, que es muy poco frecuente en recién nacidas, es muy frecuente que por el efecto hormonal de la mamá, cuando nace una niña, a veces tiene un efecto residual de las hormonas de la mamá y tiene un sangrado que decimos sangrado de brujas. Y esto es algo que es transitorio y es normal y es frecuente y se espanta la mamá y llega corriendo a urgencias. También hay veces que la niña se roba los anticonceptivos de la mamá, se los toma y puede tener un sangrado. En algunos casos, que es muy, muy raro, llega a pasar que de repente puede haber un tumor a nivel ovárico productor de hormonas que puede generar un sangrado. Hay que distinguirlo de sangrados de genitales, porque hay veces que la niña se cayó, se tropezó, con la bicicleta tuvo un desgarro vaginal. Ese no es un sangrado uterino, es un sangrado del canal vaginal, que son cosas distintas. Algo que viene del útero es poco frecuente en niños. Ahora, lo frecuente que vamos a ver es en la vida reproductiva, que empieza desde la menarca, que es la primera regla, que en México es entre los 11 y 12 años. Y lo más frecuente, vamos a hablarlo un poquito más adelante, es en esta etapa entre los 12 y 50 años. Perfecto. Entonces, ya viendo la edad de las pacientes, sabiendo que en la adolescencia y en la etapa adulta es cuando vemos todo este tipo de problemática con mayor frecuencia, ¿sí? Pues yo creo que lo que importa ahora saber para que la gente sepa cuáles son las causas que originan este tipo de problema, doctor. Claro. Va a ir muy encaminado a la edad, como estábamos comentándolo. Por ejemplo, las pacientes desde su primera regla van a empezar a tener con cambios de sangrados uterinos anormales y es normal. Nosotros le decimos fisiológico. Las pacientes que empiezan con los 12, 13, 14 años en el periodo de la regla son irregulares, habitualmente son sangrados que empieza hoy, luego pasan 3 meses, luego otros 3 meses, luego 6, y están muy irregulares en el tiempo. Y cuando tienen la regla, habitualmente es muy abundante. Este es un periodo normal de maduración en el que la paciente no requiere realmente ningún tratamiento, salvo que la paciente tenga alguna repercusión en su presión arterial o anemia. Si no tiene nada de esto, la verdad es que es algo que solito se va a resolver. Es un tema de la maduración hormonal ovárica que va a tener la paciente. Más adelante va a empezar con trastornos,
que pueden ser hormonales, vamos a pensar en, por ejemplo, población mexicana, que es, o latinoamericana, de hecho, síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad sumamente frecuente en nuestra población, en la que hay más quistes de los normales. Hay que tener en cuenta que los quistes son estructuras necesarias y normales en las mujeres en cantidades específicas, y un quiste tiene que crecer a lo largo de 14 días, generar una ruptura de este quiste, y esto se llama ovulación. Y luego este quiste por otros 14 días va a tener una reabsorción y va a tener cambios hormonales durante estos 28 días. Entonces, este proceso en el síndrome de ovario poliquístico, no siempre, pero es lo más frecuente, no sucede. Y esto va a generar que tengamos sangrados muy, muy espaciados uno de otro y abundantes cuando este llega. Esto ya es algo que requiere un diagnóstico por un médico, de preferencia un ginecobstetra, para que tenga un diagnóstico certero, porque a veces está sobrediagnosticado. También podemos tener sangrados muy relacionados con problemas de coagulación cuando es la vida adolescente. Si es una paciente que, por ejemplo, tiene sangrados nasales frecuentes, que tiene, por ejemplo, ha tenido procedimientos en los que le retiran una muela y hay un sangrado importante que hasta el dentista se espanta, esto es algo que hay que estudiar, que la paciente no tenga de manera desde el nacimiento un problema de coagulación. Y esto es algo que se tiene que atender de manera dirigida. O sea, primero hay que pensarlo, que es lo difícil, porque es relativamente raro, pero es algo que habitualmente lo vemos desde niñas y cuando tienen un evento de hemorragia, que ya cuando es la regla, evidentemente es mucho más notorio, pero son poco frecuentes en la población mexicana. Avanzamos en edad y habitualmente las pacientes entre 20 y 30 años empiezan a tener todavía el problema de ovario poliquístico, pero se empiezan a agregar otros problemas, como pueden ser estructuras. ¿Qué quiere decir estructuras? Algo tangible, algo que se palpa, algo anatómico, como puede ser un mioma, como puede ser algo que se llama pólipo endometrial. Hay otra entidad poco conocida por la gente que se llama adenomiosis. La adenomiosis es cuando durante la vida en el útero, cuando está la paciente, se estaba formando dentro de la pancita de la mamá, esto genera que el endometrio no quedó donde debería de estar, que es en la parte interna de la matriz, queda en el músculo de la matriz. Y esto se llama adenomiosis. Y esto genera sangrados anormales, muy dolorosos, a veces tiene un poquito que ver con fertilidad. Y esto es algo que lo va a tener toda la vida reproductiva. Va avanzando en edad y también vamos a empezar a ver otras enfermedades que se empiezan a ver propias de la edad. Por ejemplo, arriba de los 40 años es muy frecuente que tengamos problemas de tiroides. El hipotiroidismo es una causa de sangrado cuando no está en control. El hipertiroidismo es una causa de sangrado cuando no está en control. Y problemas como hiperprolactinemia. Cuando hay una hormona que se llama prolactina, se eleva, genera alteraciones. Les deja de bajar o tienen sangrados intermitentes, continuos, y otros problemas como caída de cabello, piel reseca y algunas otras cosas en el líbido. Estas son de las cosas que vamos a ver. Y tenemos que empezar hacia la parte final de la vida reproductiva y en la postmenopausia, que se llama climaterio, algo que sea maligno. Nosotros, todos los médicos, pacientes después de la menopausia con sangrado uterino, eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Así lo vemos porque es algo que es por frecuencia lo que más nos preocupa, ¿vale? Eso yo creo que sería más o menos en el tema de edades, cómo lo podríamos dividir. Perfecto. ¿Y tú cómo manejarías el abordaje diagnóstico para poder diferenciar una de otra, Leo? Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es lo que todo médico debería de hacer, una historia clínica. Nosotros decimos en medicina que la clínica manda. Entonces, lo primero que hay que hacer es interrogar a la paciente, ver la edad, ver antecedentes, ver cirugías previas, qué medicamentos está tomando. Por ejemplo, unos ejemplos rápidos. Ahorita en la época de la pandemia, me llegaron muchas pacientes que algún médico de primer contacto o algún especialista dejaba anticoagulantes por COVID. Y entonces me llegaron muchas pacientes con hemorragias secundario a medicamentos que, a mi punto de vista, a lo mejor no eran tan necesarios, pero pasa. Hay pacientes que por otra causa, que sí tienen indicación de anticoagulante, llegan con unas hemorragias uterinas, porque a lo mejor al hematólogo o al reumatólogo o al cirujano vascular se le olvidó que la paciente cada 28 días tiene su regla. Y entonces es importante ver qué medicamentos toma la paciente. También, hoy por hoy, hay mucha gente que está haciendo dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas o las dietas keto famosas también generan que tienen que comer proteína
y es un tiempo específico de las dietas cetogénicas. No puede estar la paciente 3 años con la dieta cetogénica. Y en las dietas cetogénicas, de manera como debe de ser, tienen que tener un complemento vitamínico, de minerales y de cosas verdes, como verduras verdes que tienen vitamina K. La gente que solamente se enfoca en comer proteína tienen una deficiencia de vitamina K y estas son causas frecuentes de sangrado uterino normal por déficit de vitamina K, que es algo que ayuda a la coagulación en los factores K dependientes. Y ya posteriormente, ya con un interrogatorio dirigido, buscar que no tenga otra enfermedad, como puede ser piel reseca, uñas quebradizas, estreñimiento, siempre la paciente tiene frío, aumento de peso, como puede ser un hipotiroidismo, que no tenga salida de leche sin estar en periodo de lactancia, como puede ser algo que se llama galactorrea en pacientes con hipoprolactinemia, ver que la paciente, cuando le palpas el abdomen, ya en la parte de exploración física, no encuentres una tumoración que te haga pensar o en un tumor de ovario o en alguna estructura que se llama mioma. Los miomas son bolitas de carne que aparecen en la matriz, que no son malos, prácticamente en un 99% son benignos. Es muy, muy, muy esporádico que llegue a haber uno maligno. La verdad es que es algo más como la aguja en un pajar. A veces toca, pero en la gran, gran mayoría son benignos, pero son causa de sangrado, infertilidad, dolor y a veces de compresión de otros órganos. Y ya con esto proceden los estudios complementarios, ya con una sospecha diagnóstica por parte del médico. Y te hace un ultrasonido complementario, que casi hoy por hoy todos los ginecólogos tenemos un ultrasonido en el consultorio, y ya podemos ver la estructura de la matriz y ver si tiene alguna tumoración. En medicina, tumoración es una bola, que puede ser un mioma, que puede ser un pólipo, que puede ser la adenomiosis, que puede ser algún tumor maligno de ovario que esté generando el sangrado. Y estudios complementarios, si es una paciente con sangrado, ver una biometría hemática para ver que no tenga anemia, que no tenga una deficiencia de hierro, que no le puedes pedir una cinemática de hierro. Podemos ver cómo está la química sanguínea para ver que no tenga otra enfermedad, por ejemplo diabetes, que además con un sangrado pues puede generar algunos problemas. Y también estudios de coagulación, en algún, evidentemente tiroides, por lo que estamos platicando, prolactina como lo estamos viendo, y un perfil hormonal ginecológico para saber hormonalmente cómo está la paciente. Y ya con esto tenemos prácticamente un diagnóstico integrado. Siempre que la paciente tenga un sangrado uterino normal, tenemos que tener un diagnóstico de qué es lo que lo está generando. Muchos colegas dan anticonceptivos o algún medicamento, pero no le dicen a la paciente cuál es el diagnóstico. ¿Tienes un sangrado uterino normal, secundario, a qué? Eso es lo importante, tener un diagnóstico y resolver el problema. Si yo le doy anticonceptivos a la paciente, pero tiene hipotiroidismo, pues no estamos resolviendo nada. Tenemos que arreglar el hipotiroidismo, por decir algo, ¿vale? Bien, pero aparte de los métodos que mencionaste, ¿qué otros más específicos podrías ocupar tú para detectar? Por ejemplo, sabemos que hoy por hoy existen los miomas submucosos, ¿sí? Que son los que presentan mucho más sangrado. En determinado momento, cuando vemos a una paciente que tiene un sangrado postmenopáusico, precisamente ahí, ¿qué es lo que tú harías en determinado momento? ¿Qué otro tipo de estudios recomendarías? Obviamente, tomando en cuenta los costos y el costo-beneficio para la paciente, ¿no? Bueno, la verdad, los estudios que se tengan que hacer, siempre se tienen que hacer. La verdad es que nosotros como médicos, pues muchas veces sí nos preocupamos por la economía de la paciente, pero lo importante es la salud. Entonces, siempre va encaminado a que el estudio que se tenga que hacer, desafortunadamente, que se pida, ¿ok? Aunque la paciente batalle un poquito, pues hay que hacer el estudio que sea necesario. Ese es el primer punto. Dos, los estudios que podemos hacer ya muy específicos, que son los menos frecuentes, pero sí se requieren en algunas causas, sobre todo intracavitarias. ¿Qué quiere decir esto? Adentro de la matriz hay muchas enfermedades que nos pueden propiciar que sea difícil el diagnóstico porque son mucho más difíciles de ver. Uno de los estudios que se puede hacer se llama histerosonografía. La histerosonografía es colocar a través de la vagina, como si fuera a ver la toma de un Papanicolaou, una sonda que tiene un globito, lo inflamos adentro de la matriz del globito y la sonda es como un popote por donde vertimos líquido y hacemos un ultrasonido y entonces el útero se infla y nos permite ver la parte interna de la matriz
y si hay una bolita como un mioma o un pólipo o una tumoración, que son las menos frecuentes, es lo más frecuente un mioma o un pólipo endometrial, es más difícil ver un cáncer como tal de endometrio, que también los existe, y ya con esto podemos tener la sospecha y posteriormente podemos hacer lo que se llama histeroscopía. Histeroscopía es un abordaje diagnóstico y terapéutico. Es una cirugía de mínima invasión en la que entramos con una cámara que mide 4 milímetros, que tiene algo que se llama canal de trabajo, tiene un cilindro, y metemos unas pincitas muy, muy delgadas y alcanzamos a cortar la parte interna de los miomas para despegarlos de la matriz y extraerlos y mandarlos a analizar. Este ya es un procedimiento que es diagnóstico y terapéutico. Poca gente hacemos este estudio. Para la población tan grande que tenemos de ginecólogos, la verdad es que no son los más los que hacen el procedimiento. Hay otros estudios, como se llama histerosalpingografía. La histerosalpingografía los utilizamos para hacer el diagnóstico de tumoraciones intracavitarias y ver la permeabilidad de trompas. Este es un estudio que me sirve en algunos pacientes para ver si las trompas están permeables, y eso me habla un poco de fertilidad, junto con otros estudios, pero también me permite diagnosticar tumoraciones intracavitarias, al igual que la histerosonografía o que la histeroscopía. Cada uno tiene su valor, cada uno tiene valor diagnóstico, no tanto económico, sino cada uno tiene su relevancia y cada uno tiene sus indicaciones. Eso ya lo decidirá su médico dependiendo del caso y de lo que sospeche. Estos son los estudios que habitualmente hacemos hoy por hoy intracavitarios. Cada vez hay más cosas que se hacen de resonancia, con reconstrucciones, con medio de contraste, pero estamos todavía haciendo estos estudios de manera inicial y cada vez los estamos intentando estandarizar más. Pero de entrada es histerosono, histerosalpingografía y la histeroscopía. Perfecto, Leo. Platícanos un poco, ¿sí?, sobre cómo manejas tú el tema del sangrado uterino anormal, tanto médicamente como quirúrgicamente, y en qué casos. Claro. Esto va a ir muy, muy enfocado a la causa. Lo primero que tú haces, lo que estás intentando establecer un diagnóstico. Si yo llego a una paciente y tiene el sangrado y tengo dudas o me faltan estudios complementarios, le puedo dejar un manejo en lo que tengo una pausa para lograr un diagnóstico. Si ya tengo el diagnóstico, vamos a pensar, si tengo un mioma, hay que evaluar la ubicación del mioma. Hay miomas muy grandes o hay miomas que están en una ubicación hacia la parte interna de la matriz, que se llama sus mucosos, como comentabas hace rato, es cuando están en la parte más interna de la matriz, en lo que sería la bolsa, la cavidad de la bolsa de la matriz. Ahí, si la paciente, tú le das un manejo, lo más seguro es que no responda o no responda de manera total. Entonces, muchas veces requieren un manejo quirúrgico. También hay que ver en qué momento está la paciente. Si la paciente es una paciente que ya acabó su vida fértil, ya acabó su vida reproductiva, ya no quiere más hijos, se le pueden ofrecer un poquito de cosas un poco más agresivas, por ejemplo, el retirar la matriz o el retirar el mioma. Si es una paciente joven que tiene la idea de tener un embarazo a corto, mediano, largo plazo, pero todavía no tiene paridad satisfecha, todavía quiere tener más familia o iniciar una familia, esta es una paciente que no le puede hacer una histerectomía o no se debería en medida de que no sea una indicación absoluta. Entonces, tenemos muchas herramientas. Antes de, siempre hay que intentar ser lo más conservador posible. Hay que intentar empezar de menos a más. Lo primero que intentamos hacer es, al no tener una causa establecida, por ejemplo, el hipotiroidismo o un mioma o una adenomiosis o un problema de coagulación, es dar algo que se llama progesterona. La progesterona es la herramienta inicial que muchas veces utilizamos. El endometrio que les platicaba que tiene un crecimiento los primeros 14 días, y qué es lo que va a sangrar, intentamos frenar ese crecimiento del endometrio e incluso evitar que avance o prácticamente apagar el endometrio con la progesterona, y esto va a generar que tengamos una mejoría notable en gran o menor medida en las pacientes. También podemos dejar anticonceptivos que están a base de progesterona o con una combinación de estrógeno y progesterona o un dispositivo intrauterino que produce, que libera progesterona, o un implante en el brazo que libera progesterona. Son muchas alternativas que se pueden intentar antes de un evento quirúrgico con muy buenos resultados. Aquí el tema siempre va a ser intentar corregir la causa de origen. ¿Vale? Claro. Y dentro de
todo esto que me platicas es algo que en determinado momento podemos llegar a ver, Leo, es la gente multitratada. Sí, gente que llega ya con tratamientos de uno y de otro, que con progesterona, como bien dices tú, etcétera. Y este tipo de pacientes, pues muchas veces, no sé, van contigo como segunda, tercera, cuarta opinión para ver qué es lo que les haces. Tomando en cuenta antes de que me contestes lo que estoy preguntando, ¿qué harías tú en este caso de las pacientes multitratadas? Sí, también hemos visto pacientes que tienen miedo a quitarse el útero, tan mitos, etcétera, ¿no? Y que no quieren quitarse el útero, entonces también ahí el tipo de tratamiento que bien tú mencionaste, como el, por ejemplo, el dispositivo hormonal, etcétera, y otro tipo de métodos que podemos utilizar. Pero al final del día, estas pacientes multitratadas y que en determinado momento las que sí quieren quitarse el útero, por ejemplo, o las que no se quieren quitar el útero, ¿tú qué les aconsejas? ¿Qué les dices, Leo? Claro. Bueno, lo primero, las pacientes multitratadas. Es justo lo que platicábamos previamente. Gran parte de las pacientes multitratadas es que no tienen un diagnóstico. Por ejemplo, tenían una hiperprolactinemia y le estaban dando progesterona y no les voy a corregir la hiperprolactinemia. El tema es ese. Si tiene hiperprolactinemia, le corrijo la hiperprolactinemia y va a mejorar sin dejarle ya progesterona. Es una paciente que tiene una causa de base. Si la paciente tiene hipotiroidismo y le doy progesterona, no va a mejorar a lo mejor al 100 hasta que no le corrijan la tiroides. Entonces, hay que transmitir un diagnóstico y ya con el diagnóstico vamos a dar un tratamiento dirigido al problema. Y es donde realmente se va a resolver. Si es una paciente que sigue con sangrados, y justo lo que comentas, y si es una paciente que le tiene miedo a la cirugía o por algún motivo no se puede operar por motivos económicos, de tiempo, por laboral, porque eso también va a generar problemas, esto es algo que sí hay que ponerle en una balanza a la paciente. Ok, no te quieres atender, no te quieres operar en esta medida, pero vamos a tener esta mejoría hasta un punto con tratamiento médico, o sea, tomado, inyectado, puesto, juntado o colocado con un dispositivo. Entonces, ya la paciente tomará la decisión, pero algunas pacientes están yendo de consulta a consulta hasta que encuentren algo que quieren oír. Aquí es lo que les toca y las opciones y hasta dónde va a mejorar. Ya con esto se va a lograr muchas veces corregir el problema. Ahora, a mí en lo personal me han tocado pacientes que llegan y nada más le cambian la progesterona por otro tipo de progesterona y otro tipo de progesterona. Eso no nos va a ayudar si, por ejemplo, la paciente tiene algo que se llama atrofia endometrial. La atrofia endometrial es cuando el endometrio ya no creció por algún motivo. Y esto puede ser por la hipoprolactinemia, una falla ovárica temprana, una menopausia temprana, el hipotiroidismo, y esto va a hacer que el endometrio ya no crezca más. En pacientes anoréxicas también se puede ver, en pacientes con trastornos de alimentación, pacientes con cáncer, de otro lado externo al útero, por consumo empezamos a ver algo de atrofia, y las pacientes en ese caso no necesitan progesterona, realmente ahí el tema es que les falta estrógeno. Las pacientes a todas se les puede dar el estrógeno siempre y cuando no tengan problemas de coagulación, que no tengan un cáncer o una sospecha de cáncer en algún lugar. Pero esto ayudaría al sangrado. Entonces, es ver un poquito la problemática de la paciente. Ahora, las que se tienen que operar y no quieren, hay alternativas de mínima invasión antes de quitar el útero. Evidentemente, si el útero es el problema y ya la paciente no lo va a utilizar para tener bebés, pues la mejor solución sería resolverlo si ya no ayudó el tratamiento médico y explicarle que la mejor alternativa es esto, pero hay pacientes que por motivos religiosos, por parte cultural, como en la cultura mexicana, el útero tiene un papel muy importante y prefieren no quitárselo. Hay alternativas como la ablación endometrial, como la histeroscopía con ablación. Hay otros dispositivos, no les puedo decir la marca, pero entra en la parte de la matriz, se infla un globito y esto va a generar un aumento de temperatura que prácticamente quema la parte interna del endometrio y ya no hay tanta regla o prácticamente les deja de bajar porque el endometrio se quema y el útero se puede conservar. Hay muchas limitantes con esto, la verdad es que la mejor solución cuando ya no ayuda el tratamiento médico es quitar el útero o quitar los miomas, o quitar la adenomiosis o el pólipo. Pero hay pacientes que a veces les gusta un poquito el tratamiento conservador y a veces se puede intentar. Perfecto.
Estamos como que en tiempo, doctor Leo, y bueno, hay una situación: ¿qué tanto tú manejarías y en quién un legrado hemostático, biopsia o un legrado hemostático? Sí, aquí va muy de la mano con el estado hemodinámico de la paciente. Hay pacientes que tienen el sangrado tan abundante, lo que la gente le dice, se está desangrando. Y nosotros decimos que es una hemorragia que está generando inestabilidad en la presión sanguínea y en la frecuencia cardíaca, y esto genera que tengamos la urgencia de tener que manejar a la paciente de manera inmediata. No podemos esperar a que un medicamento tomado haga efecto para intentar disminuirlo. Entonces, en estos casos se intenta hacer un legrado hemostático. El legrado es quitar el endometrio que les platicaba para que el sangrado cese. Esto es algo temporal. No se va a hacer mes por mes, no debe de hacerse así. Esto es algo en lo que resuelves el problema, en lo que tomas decisiones, y en dado caso de que la paciente esté muy inestable, lo frenas el sangrado, estabilizas a la paciente con lo que tengas que hacer, hierro intravenoso, hierro tomado, la progesterona, transfundirle sangre si está demasiado mal la paciente muy inestable, y ya posteriormente, ya con la paciente estable, tomar la decisión de qué evento es lo que se tiene que hacer. Perfecto. Y por último, ¿cuándo recomendarías tú que una paciente que te llama por teléfono, te whatsappea porque tiene sangrado, etcétera, cuándo verla en el consultorio y cuándo indicar internarlas en el hospital, Leo? Claro. Bueno, de entrada, un sangrado siempre es algo que nos preocupa cuando es abundante. Entonces, si es una paciente que dice, llevo años sangrando, doctor, yo tengo expulsión de coágulos, uso 8 toallas nocturnas empapadas por 10 días, esa es una paciente que va a avanzar hacia una anemia, que va a avanzar hacia un estado hemodinámico alterado. Entonces, esa paciente tiene que venir a la consulta lo antes posible. Si es una paciente que dice, ¿sabes qué? Tuve COVID, me dejaron el anticoagulante, ya estoy en los últimos días de la regla, fue muy abundante hace unos días, pues le dices, mira, está pasando esto, vamos a esperar a que pase el efecto del anticoagulante, hay que revalorar el uso del anticoagulante y ya que venga la valoración. Pero siempre con la intención de que estamos al pendiente de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y que la paciente no se sienta mal. Si la paciente se está desmayando en la calle, si sube la escalera un piso y le está faltando el aire, siente que se le sale el pecho de los latidos, pues es una paciente que no está bien. Entonces, es una paciente que ya se está tardando en venir a la consulta. Esto ya urge. La verdad es que los sangrados en general hay que tenerle respeto. No miedo, pero sí hay que resolverlo. Perfecto, Leo. Pues mira, yo creo que estamos cumpliendo el tiempo y yo creo que ya abordamos perfectamente bien, en resumen, sobre el tema, lo que es el ciclo normal, qué es el sangrado anormal, en quiénes se presenta, qué edades, cómo se presenta, ya lo explicaste perfectamente bien, cómo se diagnostica, cómo se trata. Y bueno, pues yo sé que en media hora no podemos hablar de un tema que podemos aventarnos un congreso casi o un curso del mismo, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirte, Leo, que a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia que tenemos, les dejaras un mensaje, un consejo sobre el tema de sangrado uterino anormal. No sé qué les sugieres, Leo. Claro, gracias. Pues yo creo que primero que nada, saber que es un problema. Hay muchos tabús y cosas relacionadas con la regla a nivel cultural en México y yo creo que toda América Latina, en donde tienes que aguantarte, ¿no? Como de, esto es parte de ser mujer. Esto no es así. Va a afectar tu calidad de vida, va a afectar tu desempeño laboral, escolar, por ausentismo o por dolor, porque tienes una anemia crónica. Son cosas que te van a limitar y entonces esto te va a generar muchos problemas económicos por el número de toallas que tienes que usar, los medicamentos, incluso un evento quirúrgico. Esto es algo que va a ser un problema para la paciente que va a mermar su calidad de vida. Es un motivo de discriminación. ¿Por qué? Porque muchos lugares prefieren no contratar mujeres porque si van a estar faltando porque están desangrándose, no las contratan. Son cosas que la paciente, si quiere ser una atleta de alto desempeño y ciertos días no va a poder competir por la regla, va a mermar su calidad de vida. Esto es algo que la paciente la va a afectar. Si tiene 15 días de sangrado, esto va a afectar su vida sexual. Esto es algo que la paciente
va a hacer que tenga una vida sexual no satisfactoria en muchos de los casos. Esto es algo que hay que resolver, atender y ayudar a nuestras pacientes. Y esto, para que no pase o que lo detectemos muy tempranamente, yo les recomiendo a todas las pacientes que vayan con un ginecólogo por lo menos una vez al año, que se hagan sus revisiones. Y si como pacientes, como público, identifican que ustedes, su hermana, su hija, en alguno de los casos, están teniendo algo que afecta su calidad de vida, vayan a que un ginecólogo lo revisen. Esto es importantísimo. Entonces, gracias por este tema tan vasto, tan importante. Ojalá ayudemos a alguien el día de hoy a que entienda un poco más de la enfermedad y que se tiene que resolver en muchos de los casos con un buen análisis. Y pues, nada más que muchas gracias a todo el público, a Carlos, amigo, colega, socio, compañero de aventuras, y a Comego y a toda la gente que está tras bambalinas, que nunca nadie le da las gracias, también se les agradece que hoy estén aquí. Y pues, quedo a la orden si hay alguna pregunta, y pues con todo gusto estamos a la orden aquí en el Hospital Español, lo que se ofrezca. Perfecto, pues entonces vamos a ver si el público tiene alguna pregunta, Leo. Claro. Vamos a ver si en determinado momento tenemos, y yo creo que sí, ya llegó una pregunta por acá. Y nos dicen que en el caso de alteraciones menstruales secuenciales, ¿no? Sí. Y ¿qué problema puede ser por la cuestión de la aplicación de la vacuna del COVID-19? ¿Y qué manejo se puede ofrecer a esta paciente? Ok. Muchas de las guías y de los estudios que han salido, son un tiempo corto y la verdad es que no hay tanta evidencia científica, dicen que realmente no afecta la regla con la vacuna. En mi experiencia es otra cosa. Yo he visto que pacientes que les da COVID o que se vacunan con ciertas marcas de vacuna, sí van a tener un adelanto de la regla o un retraso de la regla o una prolongación del tiempo de la regla, que habitualmente es temporal, entre 1 y 3 ciclos, pero la gran mayoría se vacunan y tienen una alteración. Esto no es nada malo, es algo por un proceso inflamatorio, que es lo que está intentando hacer la vacuna. No sabemos muy bien el mecanismo de acción, parece ser que es por inflamación. Ok. Déjame ver si hay alguna otra pregunta por acá. No hay ninguna pregunta, pues. No sé, el público se quedó con ganas. A ver, déjame ver. O sea, son todas las, es la única pregunta. Pues nada más me resta también, igual que tú, doctor Leonardo Ávila Lizárraga, como bien, ya bien dijo, colega y amigo. Quiero agradecer tu participación aquí con nosotros. Agradecer a la doctora Lorena y al Ferrer y a Comego por darnos la oportunidad de aquí con ustedes. Leo, mil gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por compartirlos con nosotros. Mil gracias, Leo. Nos despedimos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Estén muy bien. Hasta luego. Bye. Bye.